Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, este martes del mes de septiembre del 2017. Un gusto saludarlos. Y bueno, vamos a tocar un tema diferente el día de hoy, un tema muy importante, un tema muy innovador. Eh, están con nosotros para esto nuestros buenos amigos. Ustedes ya conocen Rodrigo Santisteban Maza. Bienvenido, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y Cristian Bernal Hernández. ¿Quién es Cristian Bernal Hernández? Bueno, pues es eh, el editor de la... La Casa Editorial Youth Literatus. Hoy veremos o tendremos el tema de emprendimiento editorial Youth Literatus, aproximaciones al derecho a la protección de datos personales. Y bueno, los dejo en manos de mi compañero Joaquín Elizalde para que nos haga el favor de presentarnos los currículums de nuestros invitados. Amigo, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Bienvenidos, Cristian, gracias, gracias. Rodrigo. Es un gusto tenerlos aquí. Sobre todo, este que son personas muy emprendedoras y han desarrollado pues en el ámbito de sus distintas áreas pues, cuestiones muy muy importantes dentro de los aspectos jurídicos que hoy se materializan en esta obra ¿no? que claro. que es una obra que tendremos el gusto de platicar a lo largo del programa y pero primero quisiera presentarlos eh, presento a Cristian Bernal Narnes, quiero decir que a Cristian tengo una estima muy especial tuvimos la fortuna de colaborar juntos en un despacho jurídico él siempre se interesó por los derechos de propiedad intelectual los derechos biométricos los derechos de las nuevas tecnologías un estudiante excelente y además también un como abogado postulante pues también desempeñó muy bien su trabajo sin embargo él siempre tuvo la inquietud y siempre ha sido un chico muy emprendedor buscando hacer cosas nuevas y dentro de estas cosas nuevas pues eh, se lanza eh, al ámbito editorial, propugnando con una editora innovadora, nueva, fresca, con temas muy de actualidad, que es Jus Literatus. Bienvenido, Gracias Cristian. Mucho, Bienvenido, gusto que Cristian. Estés aquí, ¿eh? Y muchas felicitaciones por, por este emprendimiento que estás realizando. Y bueno, pues de Rodrigo o sea, Santisteban, más a qué podemos decir de todo un experto en el área de la protección de los datos personales. Tiene toda, un, desarrollada toda una carrera profesional a lo largo de estos temas, E... Eh, pues él ya ha estado con nosotros por lo menos en tres o cuatro programas. Sí, muy buen amigo sí. dentro y fuera de, del programa. Un gran especialista también, eh, sí, con el que compartimos muchos intereses y muchos pintos, puntos de vista sí. profesionales, sobre todo del tema de los datos personales. Y el cual, bueno, pues hizo una muy buena mancuerna, amigo. No sé tú cómo ves, para, de emprendedores, para lograr el objetivo de sacar un libro que no solo... Pues, si, si me lo permites comentar sí, al no, respecto. Eh, un libro que no es solamente un libro libro como tal como estamos acostumbrados los abogados a, a tener un libro sobre alguna temática en especial del derecho sino un libro que nos muestra esta nueva vertiente del derecho de la protección de los datos personales y que nos ayuda a entenderlo en todas las ramas no es necesario ser un abogado para comprender y entender este libro de aproximaciones al derecho de la protección de datos personales, recordando que los datos personales, el cumplimiento de los datos personales, es una parte de compliance muy importante en la empresa, que existe una ley, que existe una autoridad y este libro nos va a poder ayudar a cumplir con esta ley, con los requerimientos que nos solicitan. Disculpa por la interrupción. Sí, este nada más para dar la reseña curricular breve. Rodrigo, nos disculpas porque sí es muy sí. amplia. Pero este, pues esto va a hablar mucho de la, de la capacidad profesional del de autor de la obra. ¿no? Claro. Bueno, Rodrigo es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo, Protección de Datos, Derecho a, de Acceso a la Información. Es especialista y analista de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión Particulares. Es colaborador de la Iniciativa Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Es socio firmador de Privacy Magnamen México y Basan Group. Estudió maestría en Derecho en la Universidad de Anáhuac del Sur. Estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Asesor de distintas empresas, tanto a nivel nacional como internacional, así como de distintas instituciones públicas y privadas. Profesor, catedrático, investigador y autor. Nada más. Y ahora. Nada más. Por, Está bien. por el momento nos quedamos a, a un cuarto de todo su currículum, <laughs> pero. Habrá días en que podamos hablar de todos los, los aspectos que, que tiene Rodrigo sobre el particular. Claro, y sobre todo que eh, congeniamos con él, con esta forma eh, en ver los datos personales, porque bueno, así como hay diferentes corrientes del derecho en las especialidades, pues también hay distintas formas de ver el derecho. Sin embargo, nos hemos enfocado junto con Rodrigo al cumplimiento, a la normatividad, de verlo no solamente como cumplir con la ley, sino en verlo como una necesidad como un derecho, como una obligación y como algo benéfico para las empresas el hecho de cumplir con la protección de los datos personales. Gracias. Ya el hecho del cumplimiento de la ley de cómo se debe presentar lo vemos de una manera eh, secundaria uh -huh. y en esto tengo el agrado de poderlo eh, de poderlo hacer junto con mi estimado amigo Rodrigo y me da mucho gusto que haya venido a presentar aquí su libro en el cual vamos a, a compartir un momento más. Gracias. Sí a mí me gustaría con, empezar como dicen vamos por el príncipe. <laughs> y a mí, dentro de lo que me causó mucha curiosidad y también mucha admiración y respeto de Cristian, es este emprendimiento de Jus Literatus. A ver, Cristian, ¿nos podrías platicar qué es Jus Literatus? Bueno, pues Jus Literatus es una casa editorial que uh -huh. se acaba de constituir hace aproximadamente tres meses y eh, tuve la gran fortuna de poder contactar con el, do, el maestro Rodrigo Santisteban Maza y hacerle esta invitación para que publicara su obra literaria de aproximación de protección de datos personales lo que busca Ius Literatus es una casa editorial enfocada sí a los abogados pero también a los estudiantes de derecho para que los productos que nosotros editemos o publiquemos sean claros precisos y concisos y accesibles de una manera económica también para ellos Ok, eso es muy importante, ¿no? Es una gran labor social, no solo crear algo para no especialistas, claro. sino además Ajá. hacerse los accesibles desde el punto de vista económico. ¿Y Ajá. qué fue lo que inspiró cómo nace Yul Literatus? Pues dos situaciones. Una fue que desde que entré a la carrera, pues a mí me gustaban mucho los libros, eh, me gustaba leer, me gustaba profundizar en los temas, eh, y la segunda fue que en este mundo, actualmente, pues, las oportunidades laborales para los jóvenes, como yo, pues, son muy limitadas y son bastante exigentes. Entonces, yo lo que pensé es, pues, ¿por qué no crear mi propia editorial y por qué no ayudar a otros jóvenes que están en la misma situación que yo y hacerles llegar materiales accesibles y también materiales prácticos y útiles y especializados para su carrera y para su sí. día a día, día en la de. carrera? Oh, muy bien. ¿Algo que quieras preguntarle a Cristian? Pues eh, yo, más que preguntarle, pues sí tengo la, la duda de. Hiciste una excelente comunión entre sacar tu primer libro y no sacaste solamente cualquier primer libro. Hubiera sido muy fácil sacar, sobre todo en este tema de derecho. Voy a sacar un libro de derecho mercantil, uh -huh. un derecho civil. Uno de, Es muy sencillo. Agarras un especialista de renombre, lo hace y, y plasma lo que está en la ley y su punto de vista. Sin embargo, tocaste un tema que es no tanto desconocido, pero que sí es muy especializado y que no todos los abogados comprenden, que es el tema de la protección de los datos personales. Esta diferencia de las demás ramas del derecho eh, tiene una interpretación en específica que siempre debería ir enfocada a la protección de las personas. De hecho, debe ser primero la protección de las personas, de sus datos y luego la ley. Cuestión que entiende muy bien Rodrigo y que veo que plasmó muy bien en este libro. En esa situación, ¿qué fue lo que te llamó a ti, del maestro Rodrigo de Santisteban, la atención? que por lo cual te felicitamos porque fue una excelente elección la que tuviste para iniciar con este libro pero qué fue lo que te llamó de la atención siendo que tú no eres especialista en protección de datos pues lo que me llamó primero la atención fue su currículum que okay. es un currículum amplio es una persona especializada en el tema y que a lo largo de su vida eh, laboral y académica se dedica a esta materia también decidí y bueno eh, lo invité a, la, a que publicara porque lo que busco en editorial es que se publiquen temas actuales y temas innovadores, no como usted lo comentan, no solamente temas que sean eh, de hecho mercantil, civil, eh, notarial, que de Vaya, estás buscando marcar la diferencia, Exacto. perdón que te interrumpia con lo que ya está, Tien, traes una propuesta nueva, tienes una visión diferente de estos temas por lo que estoy observando. Exacto. Okay, no, y, no sé. oye, Cristian, ¿y solo es Youth Literatus está enfocado a temas legales, jurídicos? Pues, uh, de principio sí. Uh -huh. eh, sí está enfocado principalmente a temas jurídicos, pero con el paso del tiempo también queremos tener una línea para publicar libros en temas científicos, en temas artísticos y en temas de literatura, novelas, pero eso ya será con el tiempo. O oye, poco. por ejemplo, si ahorita nos contacta alguien que tiene una investigación, y quiere publicarla. ¿Puede acudir contigo? Claro que sí, claro que sí. sí. Yo encantado me sentaría con esa persona, platicaríamos de la propuesta que tiene, este, haríamos una investigación de mercado, si hay algún otro texto similar o hay más temas semejantes en el mercado. Y claro, podría acercarse hacia mí y publicar el, su investigación que tiene. ¿Y en dónde? Pues eh, el contacto más fácil es en la página de Facebook, que es Use Literatus. También tenemos este Twitter, que es arroba use literatus, y el, el correo electrónico, que es use .literatus .publicaciones gmail. Ah, perfecto, ahí te pueden contactar claro. si alguien está interesado. Ya me supongo que su, se, su, se somete a un criterio de evaluación. Sí, tenemos para un comité editorial, Ajá. que en él participan eh, dos notarios aquí de aquí de la Ciudad de México: el notario el licenciado Ponciano López Juárez y el, uh -huh. el licenciado Héctor Trejo. También están algunos investigadores, está el director de posgrado de la UVM, que es el licenciado Amauri Cimental Franco, uh -huh. está la directora académica de la escuela donde estudié, eh, Vanessa Elizabeth Medina, uh -huh. este, también está eh, Freddy Gómez Humar Humarán, que es un doctor en economía, y uh -huh. con él también próximamente eh, iniciaremos esta línea de investigación de temas económicos. Ah, perfecto, está sometido a un estricto control editorial de calidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia, Rodrigo? Vaya que fue estricto el control que se llevó. Uh, sí fue un proceso que prácticamente me invitó a participar al cuando estaba fundando la editorial, uh -huh. pero fueron tres meses de trabajo intensivo y de una revisión rigurosa del contenido y sobre todo explicar el contenido, que uh -huh. es algo que también nos pasa. O pasa en esta materia de datos personales en nuestro país que falta la sensibilización y por lo tanto hay que ir socializando un poco el, el tema. Okay. ¿Sí? sí, no, y una de las cualidades que yo puedo decir de Rodrigo, porque me ha tocado verlo en, como conferencista, expositor, incluso en algún momento compartimos una mesa, es que las cosas difíciles. Las sabe hacer muy fáciles. Entonces, sí. la lectura de este libro para no abogados pues, puede ser muy, muy redituable. No sé tú qué piensas, amigo, respecto a esto. Bien, me, a mí eh, se hace muy agradable porque la mayoría de, la, de la que existen actualmente, que son de renombre, la mayoría de las casas editoriales, podemos llamarlo de alguna forma, son muy específicos en lo que han manejado en materia de protección de datos. Comentarios a la protección de datos, códigos de protección de datos que, eh, que enlazan reglamentos, que enlazan la ley, la, toda la todo el, el argot jurídico que hay alrededor, eh, pero no los pocos libros que que han tratado de explicar, de llegar hacia los empresarios, de llegar a los abogados para que todos entiendan de una manera sencilla, clara, pues obvio aproximaciones, no. También no estamos hablando de una profundidad en datos, pero es algo que necesitamos en México porque no conocen ni las aproximaciones. Y hablando de abogados, ¿eh? aguas que se dicen especialistas ¿Estás? que <risa> interpretan <risa> únicamente la ley. Entonces para mí es muy bienvenido este tipo de, de libros. Primero conociendo a Rodrigo que es, digo congeniamos muchas ideas en materia de protección de datos o sea, y, y me agrada mucho que tú como, como casa editorial Hayas eh, sacado el primer libro con este tema de una manera tan clara, tan sencilla, entendible. Estamos viendo que aquí nos hablan sobre las autoridades, los principios, los conceptos, de una manera muy sencilla, clara, pero sobre, sobre todo verás, porque existen eh, varios libros, otros libros, que no son realizados por especialistas varios que dicen eh, protección de datos personales, eh, rollo de entidad, etcétera, que uno ve el currículum y dice, bueno, esta persona realmente está analizando los artículos de la ley como si fuera una la, la ley del código civil, y código mercantil, y aparte de todo, como punto extra para Cristian, me he encontrado palabras mal escritas y ortografías, sí. y los venden sí. en sí. casas prestigiosas, sí. porque no voy a dar sí. nombres, pero las más importantes, las más importantes casas editoriales. Ojo, ellos no los están editando no uh -huh. los están realizando. Sin embargo, ellos los están vendiendo dentro de sus tiendas. Porque uno como especialista, pues cada vez que aparece un libro como esto, lo primero es que sí. es leerlo, porque nos retroalimentamos, ¿no? Nadie no es dueño de uh -huh. la verdad absoluta, sí. independientemente del conocimiento claro. que uno uh -huh. tenga. Entonces, para mí es muy bienvenido, porque lo digo, pues si conoce del tema, es especialista en el tema, y por lo que he estado viendo, pues está muy bien redactado, tiene su muy buen consejo editorial. Y estás, pues es muy buen inicio para un emprendedor. Uh -huh. Inicio. Y quisiéramos hacer este, la convocatoria a nuestros amigos que nos ven: de que Jus Literatus y el autor nos han facilitado tres libros para regalarlos eh, a nuestro auditorio. La dinámica es que compartan y hagan un comentario, las primeras tres personas que compartan y hagan un comentario en la página de Aztele TV, en Facebook, este serán las que obtengan como obsequio este libro Aproximaciones al Derecho de Protección de Datos Personales de Rodrigo Santi, -Santi Esteban Massa, editado por Jus Literatus. ¿Okay? Uh -huh. Entonces al final del programa ya diremos quiénes son los ganadores. Muy bien. Este otra cosa que me llama la atención El tiempo, y los mi, aciertos mi, perdón ¿Otra vez? <laughs> otra vez otra vez, vez? siempre <laughs> tengo esa situación sí, con Juanito por lo que estoy viendo sí, siempre siempre es lo mismo amigos no se vayan regresamos en un momento muchas gracias Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día Data Protección con el tema de emprendimiento editorial y, y presentando el libro Aproximaciones del Derecho a la Protección de los Datos Personales. Un tema, bueno, pues, base de aquí de Data Protección, cual nos encanta, ustedes lo saben. Estamos con nuestro buen amigo, eh, Cristian Rodrigo. Y bueno, pues continuando con lo que les comentaba el maestro Joaquín Elizalde, tenemos la teoría del día de hoy. Si quieren ganar un libro de aproximaciones al derecho a la protección de datos personales, les pedimos que compartan la página del programa del día de hoy, la publicidad. ¿no? Haz tele punto tv, Facebook. Lo compartan en Facebook y, bueno, se harán acreedores a uno de estos libros siempre y cuando sean de los. Cuatro primeros. Tres primeros. Tres primeros. De los tres primeros en compartir se harán acreedores. Les estaremos anunciando la próxima semana los ganadores y dónde los van a mandar a recoger. Y bueno, pues como siempre, eh, interferí a mi buen amigo Joaquín <laughs> por cuestiones de tiempo, no <laughs> es por otra circunstancia. Amigos, disculpen. Vamos a continuar. Y, y uh, yo le quiero este, preguntar a Cristian. Los retos que él ha enfrentado pues ahora en la dinámica del libro electrónico grandes casas editoriales, con grandes distribuidores. Eh, ¿Cómo se ha enfrentado este mundo digital, este emprendimiento de You Literatus? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo lo concibes? Pues de dos formas, una positiva y una negativa. La positiva es de que utilizo todas esas plataformas digitales para darle publicidad al libro y a la editorial y para que así pueda llegar al público. Y la negativa es que, como usted lo comentaba, estas, estos estos problemas que uno se enfrenta con los distribuidores es que te dicen: No, pues es que el libro nadie conoce el autor, es que es tu primer libro, es que no sabemos ni quién eres. Entonces, muchas veces te cierran la puerta, pero Ajá. pues eso no es impedimento para ir con otros distribuidores y para seguir adelante. Además, entiendo que tú tienes una muy buena distribución en línea. ¿no? Sí, en si línea. alguien quisiera comprar este título, en la página de Facebook, Ajá. ahí nos pueden contactar y ahí en Facebook pueden hacer su pedido y el envío es gratis. ¿Y qué precio tiene? 250 digo. pesos al público. Oh, pues está súper bien. Y para estudiantes con, con credencial vigente hay un descuento también. Ah, muy bien. No, pues oh, súper bien. bien. ¿Y este, este, este libro, qué experiencia te trae, Rodrigo? Porque digo, no okay. es nada sencillo empezar eh, con una editora nueva con muchos objetivos, todo está por venir. Sí. Eh, pero sobre todo tú, que, que eres un gran académico, ¿qué te deja este, esta experiencia? Esta experiencia empezó más o menos cuando estaba estudiando la maestría Ajá. y tenía un... Eh, bueno, el doctor Salvador Navagomar uh -huh. uh, me daba Derecho Constitucional, si no me recuerdo, Teoría Constitucional. Y... Él hacía un énfasis a, mucho a Norberto, a Norberto Bobbio y lo traía a colación siempre. Uh -huh. O incluso, como buen doctor en Derecho, nos dejaba algunos papers al analizar. Y llega un momento en donde, al igual que lo venía arrastrando en la licenciatura, decir: ¿Qué les había costado a los autores? Hacer uh -huh. esto que cualquier persona lo entienda. Uno no es doctor cuando está estudiando o tiene la maestría y utilizan términos difíciles o que son de difícil comprensión en una primera lectura. Posteriormente me enfrenté por ahí de, en el 2002 con la ley de transparencia y cuando me invitaron a, a, a implementarla en la Secretaría de la Función Pública, me enfrentaba en el primer reto era... Hacer la ley de, en ese entonces entendible a cualquier servidor público, uh -huh. porque estábamos enfocados ahí. Entonces me quedé con esa idea, incluso alguna vez a una directora de la Facultad de Derecho donde estudié uh -huh. me decía: Es que Rodrigo ya perdiste el lenguaje jurídico. Entonces dije: Bueno, me siento halagado, porque realmente el derecho debe ser para cualquier persona. Y después en el 2011, 2012, que ya me enfoco al 100% en el tema de protección de datos en el sector privado, empiezo con el primer reto de decir, tenemos una nueva ley. Una, México se caracteriza por tener un marco jurídico muy robusto, lo que también denota eh, un gran problema. Tenemos falta de cultura. Un país, sí. en donde no tenga, un país que tiene pocas leyes habla de una sociedad culta, uh -huh. que sabe cuáles son sus derechos que puede mandarlos fácilmente, pero nuestro país estamos en esta transición y estamos acostumbrados a tener una sobreregulación en cierta forma y llegar a un tema en donde México llega tarde en el contexto internacional y empezará a decir qué quiso decir el legislador y hacia dónde va, qué es lo que vamos a entender en una primera instancia por el principio de información y me enfrentaba mucho con los. Cuando estaba en el proceso de implementación con un cliente en una empresa o dando una plática, era decir: ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quiere decir la ley? ¿Y hacia dónde va? Y sobre todo decía: México tiene, desgraciadamente, uno de los primeros cinco lugares de robo de identidad a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está fallando? Teníamos el caso anterior del Choice Point eh, en el 2002-2003, donde el padrón electoral se había fugado. Nah, teníamos el padrón de reemplacamiento en ese entonces en el Distrito Federal, que también se, se fugó. Empresas o instituciones bancarias en donde lo menos importante eran los datos Muy personales posible. del cliente, sino las ganancias y hacia dónde va. Entonces llegó un momento en donde... Después de N cantidad de tiempo, decidí sentarme, gracias a la presión de Cristian, a, a decir: Vamos a. Criticas mucho a los demás, pero vamos a predicar, predicar con el ejemplo. Y vamos a hacer un libro que sea sencillo de entender, con algunos casos prácticos. No, no da tan bien el tema. Uh -huh. uh, lo podemos abordar con tantas aristas que querramos. Uh, y Cristian me ofreció un espacio en donde dije creo que este es el momento idóneo para uno cumplir uno de mis grandes objetivos que es siempre apoyar a las nuevas generaciones uh -huh. a los nuevos emprendedores es decir hay que darles el voto de confianza alguna vez cuando empecé yo a aprender me había gustado que muchos me dieran ese voto de confianza entonces por qué y algunos me dieron ese voto de confianza dije bueno vamos a replicar Vamos a dar ese voto de confianza, vamos a ver qué es lo que nos propone. Y en una primera reunión en Starbucks, si no mal recuerdo, uh -huh. Así es. Uh, empezamos a platicar, me empezó, hay que reconocer que Cristian tiene una buena capacidad de envolver y de vender, <laughs> vendió la editorial y llegó un momento en donde dijimos, bueno, yo decidí tomar la aventura y emprender esta, este libro. Con esta casa editorial y con el apoyo de Cristian y el Consejo Editorial que estuvo atrás. Y creo que decir que pasé el filtro del Consejo Editorial uh -huh. fue un, un gran avance, ¿no? Y claro. Ya hasta ahorita, estamos a, a este pequeño saliendo a la luz con una nueva casa editorial, con un nuevo tema que uh -huh. todavía le falta mucho por sensibilizar. Uh -huh. Y hablando del, del contenido de la obra, este. ¿Qué son los aspectos que, que te gustaría destacar? Si, si me lo permite, me gustaría <laughs> este, destacarlos un poquito por, por Rodrigo, porque se si lo preguntamos, pues él va a decir, bueno, es que yo veo esto como espectador ahorita, de, sí, de, de, bueno. eh, digamos como espectador, porque no he podido leerlo. Bueno. Entonces, espectar de ahorita lo que vemos, de lo sí. que vemos, pero conozco a Rodrigo, conozco su forma de ver la ley. Como ustedes se han dado cuenta en los programas que hemos estado, sí, es un gran conocedor. Y lo poco que he podido observar eh, en este caso, sí me doy cuenta que con los pies muy en la tierra, hizo un libro que hacía mucha falta de aproximaciones al derecho, en el cual nos está abriendo las puertas de lo que es el derecho a la protección de los datos personales, de una manera que podamos visualizarlo todo. Les voy a poner un ejemplo, si me lo permites, vamos a, a, a iniciar. Estamos hablando aquí de las definiciones básicas y el origen constitucional. Estamos empezando, como siempre dice el buen maestro, vamos a comenzar desde el principio. ¿no? Eh, excelente. La relación a los derechos a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales, que son dos cuestiones completamente distintas, al igual que la, de la privacidad, pero que mucha gente confunde muchísimos abogados que creen que es lo mismo. Nos, va, nos da la relación que existen pero no los está poniendo de manera conjunta. ¿Cómo ha evolucionado el derecho a la protección de los datos personales? Ya nos platicó cuántos años tienen este tema, el conocimiento ha ido de la mano, conoce, ok. El artículo 16 de la Constitución, que es precisamente el sustento constitucional legal de donde emanan los datos personales y los órganos garantes, porque recordemos que esto es una autoridad y que, que esta ley emana de una autoridad, que es el INAI, al cual no hace referencia. De manera general, esos son los primeros pasos, tiene mucho más información, pero como por el tamaño del libro pueden, pueden darse cuenta, eh, nos los explica de una manera muy clara, muy sencilla, con el hecho de que todo el mundo lo llegue a entender. Yo insisto igual que al principio del programa, tú me dirás, señor Rodrigo, uh -huh. pero yo veo, yo observo que este libro lo hiciste con ganas de que lo entienda cualquier persona. Sí. Ese, ese fue el gran reto, de, en una primera instancia, como decías, es, vamos a distinguir qué es el derecho a la intimidad, qué es el derecho a la privacidad y qué es el derecho a la protección de datos personales. Na, nuestro país, si voy a rajatabla, tiene una experiencia en el tema, por lo menos constitucionalmente hablando, de privacidad o de protección de datos, privacidad en específico, desde la Constitución del 17. Fue el primer párrafo, ahí se contempla el derecho a la privacidad. Nadie puede ser molestado que desgraciadamente no se reguló por mucho tiempo entonces fue en una primera instancia decir a ver de dónde sale por qué México tiene que entrar al tema de protección de datos personales por qué no lo dejarlo en la, en la mera en el pre, mero precepto constitucional y ese apartado en específico que mencionabas trató de hacer la distinción que el derecho a la intimidad es vamos a ponerlo es un circulito pequeño que nada uh -huh. me atañe a mí como Rodrigo Santisteban, que no comparto tan fácilmente. Y cuando decido compartir esa información, el dato, el, creo la espera de lo privado. Y ese privado puede ser tan, o sea, el primer círculo de la familia, hasta lo más grande, que puede ser las redes sociales, que sí. sigue uh -huh. siendo dentro de la privacidad. Y el derecho a la protección de datos lo incrusto o se incrusta con el fin de. Digamos, regular este derecho que tenemos todos de decidir libremente con quién comparto la información y qué pueden hacer con esa información. Y un gran énfasis que hago en este libro es: oiga, no esperen a que la información esté en poder del gobierno o de una institución privada, sino el tema empieza con uno, cuando decide qué compartir la información o con quién la comparte. Y ya cuando decide compartir es que se activa esta ley, la ley federal en este caso de protección de datos personales, y que afortunadamente o desgraciadamente desde el 2002 también, ya a nivel regulatorio, lo teníamos contemplado en la ley federal de transparencia, uh -huh. que el INAI en, en ese entonces, IFAI, tenía algunas disposiciones que, si vamos a barraja tabla, sobrepasaban por mucho la ley. Uh -huh. eh, un buen trabajo que hizo Lina Ornelas en su momento de diseñar estos lineamientos, pero que era tan ambicioso que llegó un momento en donde costó trabajo implementarlo en el sujeto público. Después viene el sí. sector privado, con algunas ideas de estos lineamientos que traía la, el IFAI en ese entonces, se pasa hacia el tema del de, sector privado. Y vuelvo a insistir, ahí fue en donde la, digamos, rompimos todos los paradigmas en este tema, donde no seguimos la filosofía europea, no seguimos la filosofía norteamericana de cómo debería ser manejado el tema. Entonces decidimos tener un sistema híbrido que costó trabajo y que está costando trabajo implementarlo, donde desgraciadamente, es pues, una crítica que no viene del libro, pero sí la hago, es. Que el IFAI y ahora, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, cuando inició, sacó un comercial que decía sobre aviso no hay engaño. Y se quedaron todos los sujetos obligados, las 5 cinco, cinco millones de empresas que podríamos ser sujetos, uh -huh. a, se quedaron con la idea del aviso de privacidad. Con eso se cumple la ley. Y son 200 y pico de obligaciones que trato de resumir en este libro y de ponerlo en un lenguaje que, como bien decías Mario, pudiera cualquier persona o que cualquier persona lo pueda entender okay. y en su momento de decir no es solamente para el abogado, sino que también es para la persona que realmente trata el dato personal dentro de la organización, que es la puede ser la asistente, el secretario, la secretaria, el, hasta los directivos. Acabas de decir algo muy importante, eh, y bueno, si, si tú y yo siempre lo platicamos en, en charlas de café o, o, o en algún... Foro. Fuera de aire. En algún, algún momentito, que, bueno, cómo, cómo confluyó, eh, o cómo, ah, confluy, cómo confluyen eh, el, la normativa europea con un poco de la normativa americana, porque en este caso, pues, el aviso de preciado viene de APEC, Ajá. ¿no?, Podríamos manejarlo, las leyes, pues vienen, podemos ver las leyes que hay en Europa, en España, sobre todo, pues son casi las mismas que están en México y perfectamente hace ese, le, la, está cómo confluyen y bueno, llegan a ser la ley que es la ley Federal de protección de datos. Pero algo muy importante, tú mencionas que el aviso de privacidad, eh, sobre, sobre aviso no hay engaño. Uh -huh. La misma autoridad en aquel momento, ya estoy para ya cambio, sea. pero en aquel momento. <laughs> Eh, estaba confundiendo a los mismos abogados y a, las, y a los empresarios en general, porque decía eh, que con el aviso tú estás cumpliendo, esa, esa idea te daban. Ajá. Y nosotros sabemos perfectamente, tú lo sabes, amigo, lo sabemos, Ajá. Rodrigo, eh, el aviso de privacidad es lo de menos. Es más, podemos nada, tener un aviso que a lo mejor te puede tener alguna falla, pero si tenemos un buen soporte de protección de datos personales, pues con eso tenemos. Entonces, bueno, son distintos puntos de, de ver el, el derecho y, y concordamos completamente con Rodrigo y qué bueno que se dio el tiempo, la tarea de, de hacer esos comentarios en, en su libro. Sí, me, me llama mucho la atención. Todo esto que nos platicas, estaba ojeando el libro en, eh, uh -huh. y veo que trae ese contenido, lo estás aterrizando en el libro, ¿sí es así? Así es. Y órganos Ajá. garantes, fundamentos constitucionales alcances de la ley, principios, uh -huh. normativa. Sí, ese fue el gran reto y sobre uh -huh. todo decidir cómo abordarlo, cómo abordar todo esto. Eh, he de reconocer que en el apartado de los órganos garantes solamente se mencionan, pero prácticamente a nivel estatal antes de que saliera la ley general uh -huh. de protección de datos. Ya prácticamente casi toda la República tenía, uh -huh. en el sector público tenía una ley de protección Exacto. y hacía un órgano garante en la materia que decidieron tanto los legisladores locales como federales decidir que el tema de protección fuera manejado por el órgano de transparencia. Y sí. es otra gran crítica en el andamiaje, un órgano encargado de dar luz. A, por decirlo de alguna Ajá. forma, también se encarga o se va a encargar del de lado oscuro, de la, o generar la opacidad, entre comillas, para no liberar tan fácilmente sí. los datos personales. ¿no? Sí, Ajá. y, y, este, ¿y cómo, cómo es que me llama mucho la atención porque él, como nos dice Rodrigo, es muy robusta la normatividad. Y a mí me gustaría... Y sobre todo porque el objetivo que él tuvo es hacer llegar esto a través de You Literatus a diferentes sectores, no solo a especialistas o abogados. Ya tenemos tiempo, amigo. Ya estás sí, diciendo perdón, la amigo. batiseña. La a, aquí. Ahora, pero ahora sí no le dije. ¿eh? Ahora sí no le dije. Amigo, regresamos en un momento. No se vayan. Está muy interesante. Muchas gracias. Sí. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Regresamos a su programa Abogados al Día Data Protección en este programa especial de emprendimiento, Us Literatus, y mostrando la obra del maestro Rodrigo Santisteban, Aproximaciones del Derecho a la Protección de los Datos Personales. Y bueno, para valer la costumbre, amigo, continuamos. Sí. Eh, <laughs> les quiero recordar que pueden participar eh, y ganar un libro ingresando a la página de, de Facebook de tv, compartirla y hacer un comentario sobre el programa. Al final o al próximo programa, les vamos a decir quiénes fueron los ganadores. Y sí, yo eh, te comentaba, le comentaba, le preguntaba al maestro Rodrigo que, pues, es una legislación muy robusta la que tenemos en materia de protección de datos y que se complica aún más, este, sobre todo que no es una ley tradicional, sino es una ley basada en principios que ya sí. también veo que, que los abordas y los explicas de una manera muy sencilla. ¿Qué tal? tanto trabajo te costó toda esta, este sistema robusto legal aterrizarlo en, en el libro. Fue un trabajo arduo, o sea, no fue algo sencillo. Y en una primera instancia, como bien dices, no es solamente que exista en nuestro país la ley federal, sino la ley federal nos dio en su momento su idea era Poner los mínimos y que los objetos obligados cumplieran como pudieran, ¿no? Dentro de sus medidas y capacidades económicas. Porque también hay que reconocer, esta ley es cara. Su sí. implementación es cara. Entonces, sale el reglamento en su momento, en el 2012, si no mal recuerdo. El 28 de, de diciembre del 2012. Uh -huh. Sale este reglamento. 11, perdón, 2011. Sale el reglamento y, digamos... Llegó un momento en donde tenías que leer dos leyes o dos instrumentos normativos sí. que en su momento decías, ah, debe ser muy sencillo, muy acostumbrado al, a las leyes administrativas, ¿no? Un, te dice la referencia. Y esta ley y el reglamento en específico costaba trabajo leerlo y entender los alcances que quería. Sí, sí, sí. Entonces, este trabajo fue buscar la. Digamos, en un solo instrumento, el lograr aterrizar los principios de una manera muy clara, muy sencilla, donde sí, efectivamente, no, no nos da en 80 páginas, 90 páginas el desarrollo, pero sí... O sea, es una biblioteca gigante, es sí, es una para gigante. Pero sí nos da estos... Uh, me enfoqué a darle un elemento práctico al principio... Y que, como decía mi señora madre en algún momento, <laughs> criticando a la, a la profesión sí. del derecho y de los que escriben, que la ley debe ser entendida por cualquier persona. persona. El de, un libro de derecho debe ser entendido por cualquier persona. Y ese es, fue mi objetivo principal, de que no solamente, vuelvo a insistir, estas personas que están dentro del mundo, sino de protección de datos, sino que, llegue un momento que un chavo de secundaria o de prepa lo pueda entender. Y sí. está enfocado a ese público. También. A ese público y además a cualquier empresa ¿no? que esté ¿Sí? utilizando datos y que sea necesario, pues este va a ser una muy buena guía que le va a dar mucha orientación respecto a lo que tiene que cumplir. Sí. Supongo sí, que Jules sí. Literatus ya tiene su libro de aproximaciones, ¿no? para el tratamiento claro. de sus clientes. <laughs> sí, sí. So, sobre todo, comentar algo, Rodrigo, que es muy importante, la implementación es cara en una empresa de producción de datos. Y hablaba únicamente ahorita de la ley y el reglamento. Pero digo, no va a caber aquí, faltan los lineamientos, Entonces, faltan los esquemas de autorregulación vinculante, que nos dicen eh, no los usen, pero si los usen, no es obligado, pero solamente así te ayudamos. En uh -huh. fin, es una serie de, de cuestiones. Este libro les puede servir mucho, yo pienso, tú me dirás, si no, Rodrigo, que es, Se, miren, conozcan, pero de una manera básica, bien interpretada, la protección de los datos personales. ¿Por qué me refiero de bien, una manera, haciendo referencia a una manera correcta, una manera correcta, la protección de los datos personales? Porque, como comentaba, existen varios libros, eh, los cuales son muy especializados, donde hacen recuentos de distintas leyes, distintos reglamentos, pero este, este derecho, esta ley de interpretación, es de interpretación por un especialista. Y el especialista con su interpretación se las está haciendo llegar los conceptos básicos. ¿Esto qué significa? Que si leemos este tipo de obras o lo explicamos como experto, pues ¿qué es lo que sucede? Tenemos un buen inicio en la relación con la protección de los datos personales. Y algo que bien inicia... Bien va a acabar, Pero algo que mal inicia, pues o por obvias razones, claro, ¿no? Ese es el valor que tiene la presentación de nuestro buen amigo que se dio el tiempo, que tuvo la oportunidad de presentar un libro, podríamos llamarlo, ¿no? de manera básica, Ajá. para cualquier empresa conozca de una manera correcta la protección de los datos personales sí. en su inicio. Sí. Porque, como bien menciona, esto es vasto, esto. Esto de la, la protección de datos personales uno pensaría que es muy sencillo con la ley no. y uno puede tardar años, años y aún así con el estudio, pues nunca termina porque estos cambios van día a día y me están otros temas, seguridad de la información, derechos del consumidor, financieros, bueno, ¿qué les puedo Pero decir? Pero te digo ¿no? algo, esta, esta obra además para los no abogados incluso es orientadora para una toma de decisiones. sí claro Si voy a seleccionar so. un abogado al cual le voy a encomendar que me haga un sistema de protección de datos, que me defienda ante el INAI, que dé respuesta a los derechos ARCO, si yo leo esto, voy a poder saber quién sabe de datos y quién no. Claro, y para sí. la toma de decisiones de una empresa es muy importante, porque, como tú dices, muchos se dicen saber de datos, pero cuando explota la bomba, desaparecen. Sí. Entonces, incluso para la toma de decisiones para empresarios, contadores, cualquier empresa comercial, cualquier empresa que haga utilización de datos, tan solo para saber de qué se tratan, esta obra les va a dar mucha luz al respecto. No, y, y perdón que, que te rompa un poco, amigo, pero tan es así que nos hemos encontrado en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, abogados que se dicen especialistas, que diariamente están escribiendo, retuiteando artículos de España, de Argentina, en materia de protección de datos, argumentando lo que dicen esos mismos periódicos, esos mismos artículos cuando realmente la protección de los datos personales en México es un poco distinto, y sí es un poco distinto como ha sido interpretado. No es exactamente igual a la española, sí muy similar, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos pequeños, esas pequeñas diferencias de interpretación ponen en estado de riesgo a la empresa. Para hablar de protección de datos no hay de otra, es un especialista en protección de datos. Como no todas las empresas lo pueden tener, como por obvias razones nadie puede tener un especialista en derecho penal, derecho civil, existe este tipo de literatura. Que nos da mucho gusto porque se inicia con el pie derecho, conociendo las bases, los aspectos básicos de la protección de los datos. Eh, bueno, esa sería la sí, interrupción. Sí, y, y obras como esta, pues evidentemente a todos nos gustaría que a diario salieran, ¿no? Pues sí, 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 sí. Porque nos facilitan bueno. la vida. Ajá. Claro. Eh, y Y yo, literatus, está enfocado en nuevos proyectos actualmente. Que, ¿Qué más tiene.? Sí, actualmente, bueno, eh, estamos trabajando en colaboración con la licenciada Lorena Pichardo Flores uh -huh. en la creación e implementación de un curso de inglés jurídico práctico también, uh -huh. que después se materializará en CDs o en memorias USB, aún no lo sabemos. También eh, estamos desarrollando una colección de pequeños breviarios. Vamos a empezar con temas de derecho romano y filosofía y ética jurídica. Ah, perfecto, uh -huh. para sí. los estudiantes. Muy Los bien. jóvenes abogados son grandes herramientas que les van a ayudar muchísimo. Sí. ¿Y en cuánto tiempo estaremos ya presentando? Próximamente en, en nuestra página de Facebook ahí aparecerán las fechas de presentación. ¿Estás trabajando duro en eso o claro. claro. Cristian? <laughs> Muy bien. Pues, mira, antes de que me toque a mí, quedan tres minutos nada más para comentar. Bueno, nosotros vimos a nuestros clientes, les recomendaríamos que, que lean este tipo de obra, porque, bueno, pues, Parten de lo que tanto cuando se comunican, se ponen en contacto con nosotros para apoyarlos, se pueden dar cuenta que hay bases, ¿no? y hay que seguir estas bases. Este es un buen libro para uh -huh. iniciar estas bases. No a partir de cero, la recomendación que nos hace el maestro Joaquín es muy buena. Es muy bueno para tomar una decisión de saber si estamos contratando a un abogado que realmente conoce o un despacho de abogados que realmente conoce del tema, que eso es muy importante amigos, porque nos pasa muy seguido aquí al licenciado Elizalde y a un servidor que llegan ya cuando tienen el agua hasta el cuello por haber tomado una mala decisión en contratar a un no especialista en estos temas de protección de datos. Y bueno, de mi parte pues felicitar. Rodrigo, eh, este, también al director de Youth Literature, Cristian, eh, a mi amigo Joaquín Elizalde, que fue de la, de la idea de invitarlos aquí al programa a presentar su libro. Y amigo, quisieras agregar algo más. Sí, pues me gustaría que nos dijeran algo que quieran decir y que no les hayamos preguntado. <laughs> en dos minutos. <laughs> pues que compren el libro y que... Eh, Jus Literatus está abierto a propuestas de nuevos autores que tal vez no sean muy reconocidos y por ese mismo hecho no les den la oportunidad de publicar libros. Jus Literatus los acoge y les da la bienvenida. En su página de Facebook pueden contactar. Exacto. Uh -huh. Mi estimado Rodrigo, ¿algo que quieras agregar? Nada más, uh, muy rápido, como bien dicen, y el título lo señala, es una aproximación al tema de datos personales que les va a permitir a todos los tomadores de decisiones. Ya sea en el mundo particular, eh, Rodrigo, Santisteban o cada individuo, y como las empresas. Hay muchos en el campo que manejan, colegas que pueden decir que manejan el tema, y son pocos los que realmente lo aplican. Y este tema hay que aplicarlo y llevarlo a, a los mejores términos y condiciones. Si manejas bien el tema de protección de datos personales, siempre he dicho que genera una ventaja competitiva con respecto a los demás. Y. No es tan caro para que una persona que tiene, expide facturas, por ejemplo, la tiendita aquí afuera, que expide facturas, es un sujeto obligado. Y esta ley sí. es difícil de cumplirla, pero creo que analizando esto puede tomar algunas decisiones él de manera, o esa persona, de manera individual y llevarlo en una primera instancia a un buen término. Claro, ¿no? pues, bueno, muy bien, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por estar no, con nosotros, mucho muchas éxito. Gracias. Sabemos gracias. que lo van a tener porque lo amerita la, la obra y han hecho lo necesario porque así si sea. Claro que sí, mucho, uh -huh. mucho éxito. Y pues, amigos, eh, el Despacho Gauss Data Protección, les recomendamos, como dicen, esta obra de inicio para conocer el tema de protección de datos es una obra excelente, aproximaciones al derecho a protección de datos personales. Y bueno, pues un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Mi estimado amigo Joaquín. Hasta luego amigos. Hasta luego. Un placer me... estar con Hasta ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.